cosas. Ay, déjenle cierro porque mi Carlos está preparando el desayuno. Ya estoy en toda la acomodadera, pero puse todas las cajitas aquí para que sea más fácil. Tengo como muchas cremas que de repente se me olvida que tengo y que los barnices y... Entonces, por eso dejé todo esto aquí para acomodar. No es bueno. Pero vean, por ahí estoy acomodando todos los cajones y... Y ahorita van a ver cómo va a quedar esto. Ay, miren qué día tan hermoso. Lástima que no pueda grabar mucho porque se escucha mucho ruido. Me encanta pasarles así la recámara. Porque después... ¡Ay, aguas, aguas! Van a ver el cambio mágico. Vamos a desayunar, bellezas, y vean mi desayuno. Estos son los chilitos que les digo que le mandó Roger a Kenia. Ay, que están muy buenos. Es chicharroncito de habanero. Y hoy vamos a desayunar aquí en la sala, miren. Miren el aironazo. Sabe ni como un remolinito. ¿Ya vieron? Y miren, estas son las espaditas que les digo que se puso a hacer su primo con ellos. Pero qué creativo, vean. Cuando un niño va desarrollando su imaginación. Y con esto estuvieron jugando. Qué bonito. Y estoy limpiando porque, ¿qué creen? Que se siente mucho, mucho polvo en la casa. Sí, miren. Como les digo que hay dos construcciones y no estuvimos, se siente mucha tierrita en la casa. Vean, ahí se ve todo. Y en la casa, en general en la casa, se siente polveada. Y ayer, bellezas, me desmaquillé la cara, me lavé la cara, pero no los ojos. Porque como estaba tan cansada, no tenía ganas de desmaquillarme los ojos. Dije, la cara, aunque sea aquí, pero sí se ve todo el mapachazo ahí. Bueno, hoy creo que tengo ganas de hacer limpieza para que... Hace mucho calor. Aunque hace viento, hace mucho calor. Y cuando hace calor, bueno, siempre, pero quiero que la casa se sienta fresca. Les digo que se siente mucho polvo. Por donde toco, hay polvito. Entonces, ya saben, como que una cubetita con... Que huela rico y a quitar todo el polvito y así. Ya nada más voy a lavar estos trastecitos que desayunamos y ya. Calorcito, miren, nos acaban de traer las paletitas y me encanta porque son tan limpias estas vecinas, tan bonitas, y estas paletas de verdad no tienen idea qué cosa tan deliciosa. Y apenitas con el calor, miren, ya mi casa empieza a brillar de limpio. Y vean qué bonita se siente, se empieza a sentir la casa limpia. Cantidad, es que saben que como hoy podaron el jardín, pues como que sale mucho pastito, como que dos días sale demasiado pasto, pero no se había mucho polvo. Y miren mis bellezas, ya quedó mi casita limpia, limpia, limpia. Les digo que sentía como mucha tierrita, mucho polvito, pero ya quedó recogidito todo esto. Y en lo que estas crías están jugando acá, están bastante entretenidos, van a poner una tiendita. Y después los voy a cambiar, voy a seguir arreglando arriba, como se están entretenidos. Ya voy avanzando, pero... Ay.
Creo que esto sí me da como flojera hacer. Y todavía tengo que deshacer esa maleta y echar a lavar la ropa sucia. Pero esto me es como más laborioso. Fíjense que es raro, muy raro, que a mí me dé flojera hacer cosas. O sea, la verdad es que soy. Me gusta. Pero estar acomodando esto, ay, cómo se me hace tedioso. A lo mejor me apuro porque todavía falta mucho. Miren, ya regresó Carlos del súper. Pero es bien cookies hasta para acomodar su verdurita y todo. Es que iba a ser de comer baguettes con pera y quesito. Y trajo unas uvas que se ven, unas sandías, mango. Las uvas son muy buenas. No, las uvas, ahorita se las voy a bajar a grabar. Ya casi termino acá arriba y ya. Bellezas, ya terminé. Vean nada más. Quedó todo súper acomodadito. También allá ya quedó acomodado. Ya solo me falta sacar esa maleta, pero ay, ya. Ya, hoy ya estoy cansadísima. Y miren, ahora voy a traer esta bolsita como que es para el calor. Y ya dejé como. Aquí puse unas brochas. Aquí unos maquillajes. Qué bueno, mi amor. Unas toallitas. Dejé mis carteritas. Y es todo lo que traigo aquí en mi bolsa, muy organizada. Y miren, el día está bien bonito. El solecito está bien padre. Voy a tirar toda la basura. Pero ya me voy a meter a bañar porque no me he bañado. Ya es justo. Mire, ya vi que Carlos trajo todo para sus baguettes. Y nos gustan estas sandías para los niños porque por lo regular no traen hueso, pero ya vi que esta sí trae, ya les abrió Carlos una. Los mangos están, pero vean la uva. No, la uva está buenísima. Pera. Ya vi que trajo aguacate, panes, Spanish, nos trajo por acá, té de manzanilla, pan. Y estas baguettes que compré están buenisísimas. Y ya tenemos hambre. Carlos invitó a comer a mi papá, así que ya me voy a meter a bañar. Ya me bañé, bellezas. Vean, nada más la piel cambia. Todo se ve aquí. Y ya llegó mi papá y ya me voy a apurar. No me voy a maquillar mucho. Voy a poner unas buenas cremas, un brillito y vámonos. Vámonos de volada. Y ya me cambié, me puse una playerita, me bañé, me siento fresca. Ay, es que bañárselo es todo. Ya, chinito, ay, mi pancita. Hola, Maximiliano Barrales. Pero miren, Carlos ya había hecho todo su menú. Y Rosy viene muy guapa, véanla. No, no, no siempre, pero hoy sí. Muy guapa. A ver. Guapísima. Oye, en casa, ¿quién no está? Bueno, no siempre, no siempre. Y miren, nos vamos a preparar estas. Por ahí anda George Barrales. Hola. Y ahora sí, ni saludaste, Rose de Barrales. Ah, perdón. Miren, bellezas, como esto se lo prepara cada quien al gusto. Pero está bien padre que cada quien se pueda preparar su eso. Ahora sí, buen provechito. La partí la concha para que todos probemos, pero todos tengo otra concha. O sea, más bien como no sabía qué tanto querían todos y qué querían. Ay, ay, ay. Es un poquito. Ay, ay, ay. No sabíamos si el chile.
vestido, iba a querer pan. ¿Sí querían? Adelante. Pobrecito. Casi no. ¿Cómo está? No, pobrecito. Esa concha está. Hay más concha, ¿eh? Aquí con él. La probamos. No, agarren esa. Ahí tengo más concha. O sea, más bien la partí para que probáramos. ¿No? Así está, mi amor. Tú puedes, Mate. Tú puedes. Tú puedes, hijo. Solo necesitas esforzarte más. Tú puedes, Chino. Sí puedes. ¡Ay! ¡Eso, Chino! Es que tú haces mucha fuerza y yo no. Tú puedes, nada más necesitas esforzarte más. ¡Eso, Chino! Más vale. ¡Ay, mamachita! ¡Ay, mamachita! ¡Bien, vale! Traeme uno, por favor. Está sacando su fuá, ¿eh? ¡Bien! ¡Ay! ¡Chinito! ¡Duro, duro, ¡Chinito! Duro. ¡Eso! ¡Cuéntale! ¡Una, dos, tres! Y así abajo. ¡Una, dos, tres! ¡Fuerte! Y ya iba a meter su manita. ¡No, no, no! ¡Ustedes, mi amor! ¡Ven! ¡Eso! ¡Bravo! Casi no podía. Ay, ya casi me morías como un ex. Ahora sí. No, si te gana. No, yo te gano. A ver. Ay, se le ve cara de furia. Es con la onda. No, me hiciste todo el aire, ¿no? ¿Sabes qué? Te va a ganar. Vas, eso, tú chico. ¿Qué puedes? ¿Qué puedes? Fuerte. Es para tu lado. Te estás dejando ganar, Mate. Pújale, te voy a ganar. Pújale. Está échate dejando de hacer gas, fuerza, le va a ganar. Échate otro gas. Es el motor. Ya sacó su fuá. Ya sacó su fuá. Eso. Vas, ahí vas, ahí vas. Ya, ¡bravo! Es que yo sí estoy fuerte, yo sí te la rompo, ¿eh? ¿Quién crees que gane, Vale o Mago? No, o no, papá? No, 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 me vas a romper el brazo, espérate. Tiempo, no hagas fuerza, espérate. Una, dos, tres. ¡Tu padre! Oye, sí me. Oye, sí tiene fuerza. Te dije. Oye, sí me chapa. Aprovechemos a vivir este momento. Amor del bueno. Dejo mi alma, le doy todo a un intento. Y si no. Por ahí viene. ¡Ay! Esas chanclitas de cano la medí. ¿Son tuyas? A ver, ponte de lado. No, yo quiero las tuyas. ¿Te las puedo cambiar? Sí. Sí. ¿Y qué tú no tienes? Te acabamos de comprar. ¿Eh? Es que bajé, ya se fueron. Y bajé a recoger la casita para que no se quede tirado. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Miren, ya preparé la cenita de mis crías. Y fue uvitas que están. ¿Cómo están, mamá? Especial. Y les hice una baguette y muchas uvitas que les puse ahí para cenar. Ahora sí vamos. Casi se me cae. Ten cuidado. Porque si no, ya no me ibas a hacer otra, ¿verdad? No, pues sí te lo hubiera hecho. ¿De verdad? Oye, dice Mateo que iba a decir una grosería.
pero no sabía si le íbamos a dejar decir. Dile cuál es la grosería. A la madrugada. Pero a la madrugada no es una grosería. A la madrugada suelen. No puedes decir a la madrugada. Ya los voy a acostar. Estamos pintarrajeados porque Valentina nos pintorrajeó todo. Pero me da risa que les digo, ya pasen a hacer pipí, ya se lavense los dientes, bla, todo, ¿no? Hoy los bañé, pero no les toca que les lave el cabellito. Y dice Mateo, mamá, estaba a punto de decir una grosería, pero no sé si me deja. Lo que grosería ibas a decir, me dice, a la madrugada. Eso no es una grosería, Mateo. Pero bueno, ya voy a dormir a mis crías. Ya vamos a hacer nuestra oración. Y las veo en un ratito, porque estas criaturas ya son las 9:30. Entonces ya urge que los... Buenos y bendecidos días, mis bellezas. Vean este día maravilloso. Que estén llenas de bendición el día de hoy, belleza. Exacto. Hola, bellezas de mi vida. Y fuimos a desayunar, salimos a desayunar. Ya regresamos a casita. Porque vamos a ir un ratito. A ver, mi amor, déjame las quito. Porque vamos a ir a la terracita de Lore. Ya al ratito les voy a decir. Bueno, ya se los voy a decir. Lore está por inaugurar un restaurante. Va a ser comida mexicana. Entonces, ha estado como muy metida en esto. Ya después les voy a dejar la dirección y todos los detalles. De dónde va a estar ubicada. Ubicado. ¿Qué tipo de comida va a tener? Desde desayunos, flautas ahogadas. Esa va a ser como su especialidad. Y se echó un punto, Tefi. Va a ser comida mexicana. Y la verdad es que está hermoso el espacio. Tiene una terraza divina. Entonces, ya ahorita va a empezar con pruebas de comida. Y nos dijo ayer que se estalló. Nos dijo ayer que si nos íbamos a... Que sí íbamos un ratito. Y entonces por eso vamos a ir al ratito. Nos quedamos de ver a las 2, ya es la 1. Y se está poniendo como nubladito el día. No sé si solo aquí o también a esta así en Valle. Pero ahorita que salimos, venían súper... Mateo, venía muy acalorado, muy como cansado. Y ya ahorita se está cambiando el día. No sé si va a llover. Y Carlos está... lavando trastes, limpiando. Es que él cuando también siente mucho calor, como que le gusta que la casa se sienta muy fresca. Y llevo 2 días que me he estado durmiendo. A las 9 de la noche que duermo a los niños, me he estado durmiendo porque estoy como... También me siento como cansada. Pero ya hoy me siento muy repuesta, bendito Dios. Ya mañana entran a la escuela los niños, regresamos a las actividades. Mañana tengo una paciente a las 10 de la mañana. ¿Dónde? Aquí en la casa. ¿Aquí en la casa? Y así nuestro día, bellezas. Así que ustedes tengan un día tan maravilloso, súper bendecido. Y nos vemos en un Carlos ratito. Está bien emocionado, limpia y limpia. Nosotros viendo una película, pero él ya se puso a limpiar, a quitar polvo. Yo lo acabo de quitar ayer, pero él sigue también en limpieza. Ya sé. No, ahorita como que Carlos dice que... Me dice, no, lo que pasa es que no es que no quiera estar sentado. Tengo ganas de estar haciendo algo. Se puso a lavar trastes, se puso a limpiar la mesa, se puso a acomodar, estaba barriendo. Y aún así sí salió polvo, ¿verdad? ¡Mucho! Se volvió a salir un montón de polvo. Yo estoy editando el video, espero que me dé tiempo antes de irnos. Porque allá no... Está muy pesado el video y el internet aquí está muy rápido, entonces me voy a apurar porque espero que me dé tiempo. Ya estaba poniendo nublado el día, pero están un poco... Alguien me comentó que está raro el día en el mundo, o sea, y tienen razón. O sea, en el mundo está hay un cambio climático y se ve reflejado en que hace frío, hace calor, llueve y luego hace otra vez frío. Miren, Carlos ya dejó otra vez intacto aquí, limpiecito. Aparte se siente cuando la casa está bien limpia. En lo que yo edito, a mi Vale no saben cuánto le gusta hacer sumas y restas.
O sea, esa es su manera de ella de divertirse. Estar haciendo sumas y restas. Y mi chinito está por allá jugando. Por ahí se ve. Y yo me voy a seguir apurando para que me dé tiempo, pero... pero como que todos los niños tienen una fortaleza, ¿no? Yo siento que vale son las matemáticas. Bellezas de mi corazón. Ya estamos trabajando en etiquetas, en empaques, en todo para las velas, porque créanme que los más emocionados e interesados en que les lleguen nuestros productos somos nosotros. Estamos muy emocionados poniéndole todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo a este proyecto, pero queremos, como les decía la vez pasada, que les llegue un producto que nosotros queremos, que nosotros estamos felices de poderles compartir. Y no enviar algo por enviar, algo tal vez que sea muy muy apresurado, y no. El producto ya terminado nos encantó, las velas, el wax mill. Aquí la casa, nosotros que los estamos probando todo el tiempo, nos ha encantado. ¡Qué bonito! Como les decía, el producto ya terminado nos ha encantado, nos ha gustado mucho los resultados. Ya nada más es como lo de afuera, y no es que sea complicado. Es que hay que hacer como las etiquetas y el empaque. Y Carlos vio una manera de envolver las velas que nos encantó. Que para que lleguen bien protegidas, porque es pues van a llegar a otros países y la idea es que lleguen intactas. Es que lleguen súper protegidas. Y Carlos me enseñó uno que es como si fuese flexible en cartón. Pero se veía tan bien, se veía tan protegida la vela, y estamos buscando cómo conseguir ese empaque. Que bueno, y estamos también terminando de finalizar si queremos el wax mill en botellitas de vidrio, o en latas, o en bolsitas, así como que ya son los últimos detalles, ¿no? Que conforme el paso, conforme la marcha, perdón, nos vamos a dar cuenta qué nos es funcional, qué no nos está funcionando, qué podemos mejorar, y porque la idea siempre es mejorar esto. Y así, belleza, es nuestro día. Pero bueno, yo ya me despido, espero, gracias por habernos acompañado en otro vlog, gracias por hacernos parte de su día a día, gracias por dejarnos entrar a sus hogares, y nos vemos hasta mañana.